Siempre presentado por Provisión y Frutería La Nena, en el barrio Chepare, proyectada 90, casi casi Costa Rica. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro próximo invitado, que también le vamos a preguntar la consigna, porque hoy estamos regalando premios, sí. Hoy regalamos la planta de Paysandú por la vida, la albahaca. La albahaca, la de albahaca. De Paysandú por la vida, la plantita. Silvia va a contestar, ¿vio? Hoy viene, vino dispuesta a contestar porque quiere ganarse la planta de Vivero Don José. ¿La vio, Silvia? Sí, se la vamos a mostrar a Silvia. Sí. Miren la planta de Vivero Don José, está preciosa. Se la vamos a mostrar a la gente en el Facebook acá. Bueno, y también el asado y chorizo del domingo. La porción de asado y chorizo del domingo de Parrilla El Fogón el 19 de abril. 591. ¿Cuál es la consigna? Tenés que contestarlo. ¿Fuiste infiel? ¿Serías infiel? ¿Y por qué? ¿Qué razones te podrían llevar a ser infiel? Y antes de darle los buenos días a Ricardo, se lo vamos a preguntar. Ricardo tiene muchos años de vida, algunos más que yo, así que se habrá pasado por momentos, por tentaciones, Buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Lo sacamos calzado, Ricardo. Sí. No le habían dicho, no estaba. Esto no estaba en el libreto. Bueno, muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Y les felicito por este programa, realmente un programa con mucho movimiento, con mucha dinámica. Y realmente me encantó esta convocatoria de parte de Marcelo a estar en el equipo y bueno, aquí estoy. Y bueno, lo primero que les puedo decir de que hay un signo por ahí que en muchas ocasiones de mi vida lo utilicé. Tiene dos letras y es muy importante para mí. A la primera pregunta de la consigna le digo no. ¿No fuiste infiel nunca? Jamás. A la segunda pregunta, le digo exactamente lo mismo. Digo, no. Y la tercera también le digo no. O sea que no sería nunca infiel en ningún momento, ni siquiera porque tu compañera te haya sido infiel, ¿no lo serías? No. No. No, porque en ese aspecto, mi compañera, tú bien lo estás expresando, es parte de mi vida. Para ilustrárselos, el día 30 de diciembre pasado nosotros cumplimos de casados 49 años, así que ya es una trayectoria importante en la vida y tal vez esos no justamente fueron parte de mi filosofía de vida, no solo del caso de ella, sino de mi compromiso conmigo mismo. Hay cosas que aprendí a decirle no y me voy a ir con ese no. Bárbaro. No clarito. Sé si satisface la respuesta. No, pero no, la respuesta es su respuesta, y la verdad que. Claro, válida. Y con un fundamento, además. Totalmente. Claro, y eso totalmente. Es lo importante, el fundamento, ¿no? Dígame, Ricardo, los cuatro últimos de la cédula para el sorteo. Sí, señor. 535-890/7. Muy bien, ya lo estamos anotando. Perfecto. Para el final del programa, Walter. Bueno, ahora sí, damos paso a Marcelo con la entrevista a Ricardo, que va a contar quién es, a qué se dedica. ¿O se dedicó durante toda la vida? O se sigue dedicando, él nos va a explicar esto que hizo y que está haciendo. Tal vez, Walter, Jorge, alguna vez en Paysandú se establezca un circuito turístico donde se recorran las distintas estatuas que tenemos en Paysandú. Muchas personas habrán intervenido en que eso se haga posible. Una de esas personas va a ser Ricardo García. Ricardo Gómez, perdón. Vio lo que estábamos hablando antes. Sí, por eso. Ricardo Gómez, que tiene 15 años como comunicador en radio comunitaria La Otra, por lo tanto está habituado a los micrófonos. No sé si está habituado que le entrevisten y que le hagan ese tipo de preguntas que ustedes le hicieron. Nosotros, ¿sabes lo que pasa? Es que si te tirás con las dos piernas de entrada a cortar,
Ya la entrevista va a ser más suave, porque ya se va a esperar que vengan. Perfecto. Con la plancha, pero no. No, totalmente limpio el juego. Ricardo, sí, Marcelo, fue trabajador metalúrgico, digo sí. Fue porque se jubiló, pero sigue soldando. Sigue soldando cosas para crear arte. Por eso es que lo hemos invitado. Así que, Ricardo, cuéntanos en ese arte que estás desarrollando a través de lo que fue tu oficio, tu trabajo, el de ser metalúrgico, ¿en qué andas? Bueno, como decíamos vulgarmente, todo tiene un principio, espero que el fin lo tenga predestinado a quien le corresponda, pero ese principio tiene desde los 14 años en que yo comencé con esto. Y un poquito más atrás, a los 12 años, estaba en el sexto de la escuela y me acuerdo de que muy pícaramente yo traté de quedarme para atrás, como decíamos vulgarmente, y no de repetir, sino de que sencillamente en aquel momento, en aquellos programas de los años 60 de primaria, no se dejaba repetidor, no sé, por faltas o algo, algún alumno, sino que sencillamente era como una especie de castigo para aquel que no trabajaba bien, que no tenía buena aplicación. Eran otros maestros también, ¿no, Ricardo? Eran otros momentos. Entonces, ¿cuál era el castigo, Marcelo? Mandarlo para la UTU. Y era mi sueño ir a la UTU. Porque mamá y papá soñaban de que Ricardito fuera un empleado bancario, que era la carrera del momento, ¿viste? Y era que posiblemente estaban ellos posiblemente dispuestos o prontos para ayudarme en eso. Pero no, recurría a la UTU y me fue bien. Y ya cuando estaba ahí entre los 13 y los 14, ya me empleé en un taller como aprendiz. A su vez estaba estudiando en la UTU. Y ya con 14 años y poquitos, comenzaron mis primeros trabajos de soldadura. Y es con una de las grandes pasiones de mi vida, la soldadura. Ricardo, perdón que te pregunto. ¿Sí? ¿Sacaste la cuenta de cuántos kilos de electrodos has cocinado? No, te pregunto. No, Marcelo, realmente, te diría que esa pregunta la hice un alumno hace poco tiempo. Profe, ¿hiciste cuenta en algún momento? No sé, realmente no podía decirte ni 100, ni 10, ni 1000, no sé, porque han sido tantos y en tantos lugares y en tantos trabajos. Bueno, y ahí en adelante, seguí profundizando con la metalurgia, seguí profundizando con la soldadura principalmente, llevando la mano. Y bueno, seguí trabajando, se formó mi vida, pasé la adolescencia, ya pasé la etapa de la juventud, con mi familia, y siempre trabajando dentro del mismo oficio, pero con cierta inclinación siempre y cierta paciencia para enseñar, que me encantó. Y bueno, todo eso tuvo su etapa de criar mis hijos, criar nuestros hijos, mejor dicho, con mi esposa, 4 hijos. Y por allá, por el 2009, yo ya estaba vinculado al carnaval, estaba integrando la ADAC en aquel momento. Ya en ese momento también estaba vinculado a las comunicaciones, había hecho en 2005, hice el estudio de academia con Alma, tercer clase con Alma, y ya empecé a ser parte de con Alma de Radio, en la 39. Y bueno, de ahí empezó esa linda vorágine de estar en un lado, estar en el otro, y otra de mis grandes pasiones, estar en la covacha. En esas visitas a la covacha y de ir a colaborar, ¿cuántas veces? Porque realmente fue eso, colaborar, estar allí. Yo nunca toqué el tambor, realmente no, pero me gustó reparar el tambor, fabricarle sus aros, fabricar los tensores, toda esa parte. Y el disparador viene con Guillermo Maidana. Estaba Guillermo Maidana dentro de las cuerdas, un señor músico, yo respeto mucho, otro señor que también respeto y quiero mucho también, Fernando Irecio. Y Fernando Irecio por allí me dice, tenemos que hacer algo, dice, por esta barriada. Y Guillermo Maidana dice, mirá, dice, Ricardo, dice, ¿tenés tiempo mañana? Sí, vení, nos vamos a sentar un rato, vamos a conversar. Dice, mira, yo tengo una especie de proyecto, a ver si se puede llevar en la misma línea que dice Fernando Irecio. Poder hacer una especie de talleres acá en la covacha.
Bueno, la hago más corta. Allí se une inmediatamente a la idea Patricia Leites como peluquera y como maquilladora social y artística. Se une la esposa de nuestro querido Chapa, desaparecido ya, ¿sí? Y ella con corte y confección. Y bueno, ahí quedaron 5 talleres junto con el mío. Se presenta el proyecto en aquel momento al MEC y se gana ese proyecto. En aquel momento, cuando les hablo yo, año 2009, ya finalizando prácticamente el año 2009, era un disparate de dinero, 80 mil pesos. Bueno, allí se compró de todo. Desde las máquinas de última generación de costura, 2 máquinas de costura, todo el equipamiento para el taller de metalurgia y soldadura, pinturas, aerógrafos, compresor, pistolas, todo para el taller de Fernando Irencio, que bueno, no recuerdo, era en dibujo, dibujo y aerografía. Y también lo que es la parte de cosmético, lo que fue eso para el taller de maquillaje social y artístico. Es impresionante, funcionó. Y seguimos adelante. Y hice todo un año completo, cometí la locura de haber cobrado directamente ese cheque que se nos envió a través del Ministerio. Y luego de invertir todo ese dinero y de fiscalizar todo como corresponde, todo como tiene que ser, incluso hasta con facturas pro forma fueron enviadas antes de hacer eso, la urgencia, bueno, ¿cuándo se comienza esto? Y ya estábamos prácticamente a fines de diciembre, ¿cuándo es? Y un 11 de enero de 2010 hago el primer taller en La Covacha. Una convocatoria increíble, en mi taller. Al día siguiente comienzan otros talleres. Tercer taller que hago en La Covacha, y ¿quién se pudo haber acercado? Edgardo Benítez. Nuestro querido Barullo. Me dice, Ricardo, se me apareció en La Covacha. Vos sabés una cosa, que hay un proyecto, si yo tengo mi proyecto de taller de cabezudo funcionando, allá sobre la calle Uruguay, casi se llama Michelini, también con gente, tenía alumnos que están enseñando todo ahí. Pero sé que hay una propuesta de eso. Yo te consulto a vos. ¿Podríamos fabricar una carroza? Sí. No me costó nada decirle sí. Hicimos la carroza de la reina. Todo lo que fue con el taller, me llevo la cuarta, tercera o cuarta clase que de ahí de La Covacha, me llevo toda la maquinaria para el taller de cabezudos allá. Y allá eran algo de 20 y pico de personas que iban. O más, que nos íbamos turnando. Lo trabajaba lunes y martes con uno, miércoles y jueves con otro grupo. Porque no cabíamos entre tanta gente. Y bueno, y corte caños, y ponga, y suelde, y todo enseñando siempre. Salió esa carroza de la reina. Y bueno, después la otra parte que le hicieron la misma gente del taller de cabezudos, hicieron toda la parte del adorno, ¿viste? La goma Eva, la pintura, todo eso, sí. Fantástico ese trabajo, sí. Y bueno, se siguió durante el año con una satisfacción.